Bienvenidos a Así es el Mundo. En esta ocasión viajamos hasta Andalucía para conocer todo lo que ofrece la trimilenaria ciudad de Cádiz, la Tacita de Plata. Aquí encontrarás la guía más completa con los puntos y lugares de interés que ofrece la capital gaditana, la antigua Agadir. Fundada por los fenicios alrededor del año 1100 a.C., nos encontramos con una de las ciudades con más historia del mundo. Su importancia se ve reflejada ya que cartagineses, romanos, visigodos, musulmanes y cristianos han dejado su impronta en la ciudad gracias a su estratégica situación meridional. Una ciudad que respira mar por todos sus costados y que ha vivido momentos tan importantes como la firma de la primera constitución española en el año 1812. Una ciudad que vive en continuo carnaval, riéndose de sí misma y acogiendo al visitante con su ironía y buen humor. La alegría que se desprende en cada rincón de la urbe viene acompañada de una gastronomía digna de envidiar. Un coqueto casco histórico impresionante y cargado de monumentos, playas kilométricas y miradores que dejan sin palabras. ¿No conoces Cádiz? Pues acompáñame en esta guía para descubrir a la gran perla de la costa andaluza. La ruta por la ciudad de Cádiz comienza por el que se ha convertido en la gran puerta de entrada a la ciudad, el Puente de la Constitución de 1812 o popularmente llamado Puente de la Pepa. Se trata de uno de los puentes marítimos más altos del mundo, con 185 metros que atraviesa toda la bahía de Cádiz hasta la ciudad. En 1596, Cádiz sufrió un asalto por parte de tropas anglo-holandesas que la llevaron a un saqueo y a la destrucción de muchos lugares y archivos históricos. A consecuencia de ello, se emprendió la tarea de dotar a la ciudad de una fortificación más adecuada que fue evolucionando con el tiempo. Uno de esos puntos fue las Puertas de Tierra, antiguamente la única entrada por tierra a la ciudad antes de que Cádiz se ampliara fuera de las mismas. Las dos columnas de mármol que se aprecian representan a San Servando y San Germán, patronos de la ciudad. A su lado se ubican dos museos interesantes de visitar. Primeramente, el Museo Taller Litográfico, que alberga debidamente conservadas y expuestas al público más de un millar de piedras litográficas procedentes de las canteras de Baviera, con dibujos y grabados que son toda una obra de arte. También se sitúa aquí el Museo del Títere, que cuenta con una colección formada por más de 500 piezas, entre las que hay unas 350 marionetas internacionales. El primer barrio que vemos de la ciudad es el barrio de Santa María. Aquí destaca la bellísima Casa de Iberoamérica del Ayuntamiento de Cádiz. Se trata de un atractivo edificio que originalmente fue la cárcel real. Acoge en sus instalaciones todo tipo de expresiones culturales que tengan relación con Iberoamérica. Se inició en 1794 y se caracteriza por su fachada que inicia con un pórtico sostenido por fuertes columnas. En este barrio se ubica el Centro Municipal de Arte Flamenco La Merced, destinado a fomentar el arte flamenco entre toda la población. Ofrecen diversos talleres, actuaciones y demás eventos relacionados con el tema, algunos de ellos gratuitos, ubicados en un antiguo mercado de abastos reconvertido en espacio cultural. El Convento de Santo Domingo, del siglo XVII, es el lugar donde se encuentra la patrona de la ciudad, la Virgen del Rosario. Cuenta con un precioso altar mayor y es sede de algunas de las cofradías de la magnífica Semana Santa de la ciudad. El Parque de Canalejas es el parque más antiguo de la ciudad, construido en el año 1886. El lugar conserva una popular fuente conocida como la Fuente del Niño Flautista. Un frondoso parque con pequeñas zonas cubiertas de coloridas flores, con ficus centenarios muy pintorescos y de gran tamaño. Abierta frente al muelle de Cádiz se encuentra la bellísima e importante Plaza de San Juan de Dios, uno de los lugares imprescindibles que ver en la ciudad. Antaño estuvo ligada al comercio de los productos que llegaban de las Indias y cumplió la función de mercado de abastos hasta bien entrado el siglo XIX. Una plaza repleta de palmeras que cuenta con fuentes que bailan al son de la música y cambian de color. Aquí se encuentra el edificio del Ayuntamiento de la ciudad desde el siglo XVI, siendo el actual edificio un majestuoso palacio neoclásico finalizado a principios del siglo XIX. También se encuentra la inconfundible estatua Moret, político gaditano del siglo XIX que contó con una extensa y larga carrera nacional. No te vayas de aquí sin visitar la bellísima Casa de los Pazos Miranda, un edificio señorial que posee una espléndida fachada, edificado a finales del siglo XVIII. Acaba la plaza visitando la iglesia de San Juan de Dios, un templo construido en el siglo XVIII en planta de cruz griega que cuenta con un bellísimo altar de madera dorada de estilo barroco y una torre campanario muy característica. El barrio del Pópulo es el más antiguo de la ciudad.
Situado a la entrada del casco histórico, entre el ayuntamiento y la catedral, es el verdadero núcleo medieval de Cádiz, cuyo origen se remonta al siglo XIII. El barrio posee tres arcos de entrada que datan del siglo XIII, el bello Arco de la Rosa, la entrada oeste, que se caracteriza por sus matacanes, el Arco del Pópulo, la entrada norte, situado bajo la capilla del mismo nombre y del que destaca la curvatura inferior, un arco de ojiva tumido, y el Arco de los Blancos, la entrada este, donde se encontraba la capilla de la Virgen. Mejor es perderse entre sus pequeñas callejuelas empedradas y llenas de encanto. En la Plaza de San Martín, considerada el corazón del barrio, destaca la Casa del Almirante, un hermoso palacio barroco construido en 1685 por don Diego de Barrios, almirante de la flota de Indias, que es uno de los ejemplos más importantes de las casas de los cargadores de Indias que se conservan en la ciudad. Consta de tres cuerpos coronados por dos torres de vigilancia que pueden considerarse entre las más antiguas de la zona, y una espectacular y gran fachada barroca realizada con mármoles rojos de Génova. Cádiz vivió un periodo dorado durante la dominación romana, fue rebautizada como Gades y se construyeron un circo romano, acueductos y templos. Uno de los vestigios más soberbios de aquella época es el Teatro Romano, descubierto en 1980. Es el segundo teatro más grande de España y el más antiguo de los que se conservan. Gracias a los trabajos arqueológicos ya se ha sacado a la luz gran parte del graderío, la orquesta y una galería anular, habilitándose además un centro de interpretación para conocer otras partes que aún no se han excavado. Muy cerca, la Casa de la Contaduría está asentada sobre la cavea del Teatro Romano que construyó para sus conciudadanos Cornelio Balbo al menos en el siglo I a.C. Es un conjunto compuesto de varios elementos aglutinados en torno a la torre de la Catedral Vieja de Santa Cruz, la propia Casa de la Contaduría y la Casa del Canónigo Terminelli, datadas del siglo XVI, y el Patio Mudéjar o Casa del Deán Rajón, levantado en el año 1500. Al lado, la iglesia de Santa Cruz es la antigua catedral de la ciudad. El templo, construido en el siglo XIII, sufrió una profunda reconstrucción en el siglo XVIII. En ese momento, su bello interior adquirió rasgos característicos del barroco y el manierismo, entrando así en el registro de monumentos españoles. La Casa del Obispo es una antigua residencia episcopal que ahora es una galería de arte, un lugar ideal para aprender sobre la larga historia de Cádiz. Se pueden ver los cimientos de las murallas de la ciudad que datan del año 1000 a.C. aproximadamente, cuando la ciudad fue fundada por los fenicios. También cuenta con pequeños frescos romanos, así como los cimientos de un templo. Una visita muy interesante para los amantes de la historia. La Santa y Apostólica Iglesia Catedral de la Santa Cruz es la gran obra religiosa de la ciudad. La antigua catedral del siglo XVI es hoy día una parroquia que fue sustituida por este majestuoso templo. Se trata de uno de los monumentos más sobresalientes de la ciudad, situada casi al borde del mar y visible desde cualquier punto. Posee una conjunción única entre barroco, rococó y neoclasicismo. Es un fiel reflejo de la rica época que se vivió gracias al comercio procedente de las Indias, donde destaca la portada, enmarcada por dos torres donde se juega con los volúmenes cóncavos y convexos. Su interior sorprende por sus diferentes cúpulas. Se puede subir hasta la popular Torre del Reloj para obtener una panorámica perfecta del barrio del Pópulo y el puerto de la ciudad. Esta catedral cuenta con la tumba de Manuel de Falla, un fragmento del Lignum Crucis y un clavo de la corona de espinas, reliquias sagradas del cristianismo. También ubicada en la plaza de la catedral, la iglesia de Santiago fue la sede del Colegio de la Compañía de Jesús. Actualmente de estilo manierista, cuenta con una planta de cruz latina, con una gran nave y una cruz con cúpula sobre pechinas. Su fachada está organizada por pilastras apoyadas sobre el muro en estilo jónico. Su única torre está en ángulo, con dos cuerpos en altura del siglo XVIII. Su bello interior conserva una serie de interesantes retablos barrocos del siglo XVII, entre los que destaca el retablo mayor, obra del maestro Alejandro Saavedra. La Cueva del Pájaro Azul, Puerto de Gádir, es un apasionante y mágico viaje al subsuelo de la ciudad donde el visitante se adentra a descubrir el mítico puerto fenicio de la ciudad y parte de sus estructuras portuarias excavadas en la propia roca natural, que data del siglo III a.C., un dique seco donde se construirían las naves de guerra de la flota fenicia y que tendría un papel fundamental durante el desarrollo de la Segunda Guerra Púnica.
Una de las cosas que hacer en Cádiz es disfrutar de largos paseos bordeando la ciudad a lo largo de un bellísimo paseo marítimo de la ciudad que nos regala imágenes idílicas mientras se observa la inmensidad del mar con sus colores verdes y azules en días soleados o su furia en los días de fuerte oleaje. Resulta imposible no recorrer en tu visita varios de los tramos de este larguísimo paseo de más de 5 kilómetros. Resulta especialmente bello el paseo que bordea el Campo del Sur, que cuenta con varios miradores y baluartes, resultando especialmente bella la imagen que se tiene de la catedral desde aquí. Destaca el baluarte de los mártires del año 1676 y rehabilitado en 1990, que actualmente es un espacio multidisciplinar. En esta zona podrás ver el busto del genial Paco Alba, ubicado en el corazón de la plaza anexa a la playa de la Caleta, que rinde homenaje al padre de la comparsa, una de las modalidades del concurso de agrupaciones del Internacional Carnaval de Cádiz, la fiesta más importante del año en la ciudad. Asimismo, aquí se ubica la estatua en homenaje a Fernando Quiñones, un famoso escritor y periodista de Chiclana que fue hijo adoptivo de Cádiz y finalista en dos ocasiones del Premio Planeta. A través de la Puerta de la Caleta, puerta del llamado baluarte del Orejón, se accede hasta la playa de la ciudad más famosa y popular de todas, la Playa de la Caleta. Ubicada en pleno casco histórico y al abrigo de dos grandes fortalezas, disfrutar de un atardecer inolvidable desde esta preciosa playa es algo imprescindible que hacer en Cádiz. Playa de enorme carga histórica, ya que era aquí donde atracaban las embarcaciones desde la época fenicia. De arena fina y dorada es el lugar de encuentro para bañarse, relajarse y tomar un aperitivo. Una de las construcciones que llama más la atención de la playa es el balneario de Nuestra Señora de la Palma y del Real, un edificio de principios del siglo XX que parece abrazar la playa. En el entorno de esta playa verás primeramente el Castillo de San Sebastián, el más conocido de la ciudad, construido en base a unos cimientos previos. Su historia no solo se remonta muchos años atrás, sino que involucra diferentes culturas. Lugar donde antaño hubo un templo fenicio, un barco veneciano utilizó en el siglo XV la isla donde se ubica el actual castillo para construir una ermita a partir de un antiguo faro. Años más tarde, en 1706, fue cuando se construyó por fin la estructura que llega hasta nuestros días, siéndole añadido en 1860 una fortificación más consistente, así como el actual malecón que une la isla con el casco urbano. El otro castillo que flanquea la caleta es el Castillo de Santa Catalina. Tras el saqueo de la ciudad en 1596, la ciudad construyó una estructura defensiva para toda la urbe. Así fue como nació el proyecto de este castillo que se situó en la caleta de Santa Catalina, uno de los puntos de mayor vulnerabilidad de toda la costa. La estructura se mantiene prácticamente intacta desde la Edad Moderna y nos deja un recuerdo muy fiel y realista de cómo eran las construcciones de aquellos años, su estilo y sus materiales. No te pierdas en esta zona el popular árbol de Cádiz, un ficus de 1903 conocido como el árbol del Mora. Centenario, su apodo popular viene porque antes de ser parte de la universidad, el edificio anexo albergaba al Hospital de Mora. A continuación visitamos el corazón del barrio más popular y famoso de Cádiz, el barrio de la Viña. Este pintoresco barrio se llama así porque era en esta zona de la ciudad donde se cultivaban las vides en el pasado. Al estar alejado del puerto, este barrio empezó a ser ocupado por las clases populares cuyo principal sustento era la pesca. Ideal para perderse entre sus callejuelas, en este barrio arrancan cada año los populares carnavales, momento en el que todo se llena de alegría y la música invade las calles. El barrio es perfecto para degustar el pescado y el marisco acompañado del ambiente gaditano más original. Recorre la bellísima calle de La Palma, escoltada por altas palmeras que cuenta con numerosos locales de hostelería y de arte flamenco y rematada con la bonita iglesia de Nuestra Señora de La Palma, que tiene un origen ligado a la Orden Capuchina que fue edificada a mediados del siglo XVIII y que posee una planta circular. La fachada posee una portada rectangular flanqueada por pilastras toscanas y una bella torre rematada por un chapitel cubierto de azulejos sevillanos dieciochescos. En su interior destaca el retablo neoclásico de 1855 que acoge a la pequeña imagen de la Virgen de la Palma del siglo XVII. Otro rincón pintoresco del barrio es la plazuela del Tío de la Tiza, en el que parece que te desplazas hasta un pequeño pueblecito de la provincia gaditana. La siguiente parada es en la histórica iglesia de San Lorenzo, famosa por la fachada del presbiterio diseñada por Torcuato Benjumeda, todo un ejemplo de rica arquitectura barroca religiosa. En su interior se pueden admirar valiosas obras de arte del escultor José Montesa de Ocí, el pintor barroco Molinari y el escultor Pedro Reliña.
Situado en la Plaza de la Libertad y ubicado en un edificio neoclásico inaugurado en 1838, el Mercado Central de Abastos de Cádiz acoge en su interior un enorme rincón gastronómico con productos frescos que se pueden adquirir cada día como pescados, mariscos, quesos, frutas o verduras, así como locales con puestos y mesas altas donde comer y degustar la exquisita gastronomía gaditana. El magnífico edificio de correos, datado de 1930, sirve como nexo de unión entre la Plaza de la Libertad y la bellísima y coqueta Plaza de las Flores, oficialmente Plaza Topete, una pequeña plazoleta triangular que cuenta con multitud de puestos de flores que la llenan de vida y colores. La zona central de la plaza se encuentra ocupada por el monumento a Columela, homenaje a uno de los personajes más ilustres de la historia de Cádiz, Lucius Lunius Moderatus, autor de la primera obra escrita sobre agricultura. No son muchas las plazas y espacios abiertos del Centro Histórico de Cádiz. Uno de los más bellos pertenece a la Plaza de la Candelaria, que antaño pertenecía al Monasterio de la Candelaria. Hoy día se puede ver un monumento al político, periodista e historiador español Emilio Castelar y Ripoll. Uno de los privilegios en la ciudad milenaria de Cádiz es visitar alguno de sus vestigios históricos, los cuales nos dan interesantes pistas de cómo era aquella sociedad, incluso sobre su actividad económica. En el yacimiento arqueológico de Gadir descubrirás interesantes datos de la cultura fenicia. El espacio visitable se divide en distintos niveles que muestran diversas etapas del asentamiento. Se pueden ver trazados urbanísticos, antiguas viviendas e incluso herramientas del siglo IX a.C. La Torre Tavira se levanta en la magnífica Casa Palacio de los Marqueses de Recaño y se ha convertido en uno de los sitios más atractivos de la ciudad. Desde ella se puede contemplar todo Cádiz a vista de pájaro en el mejor de los miradores. Observarás el istmo por el que se une a la península, las localidades de la bahía, las playas y los monumentos y blancas casas del centro de la ciudad. No te pierdas además la cámara oscura, que con un sistema de espejos situados en la azotea refleja en una pantalla cónica que descubre las diferentes zonas de la ciudad en tiempo real. El Museo Iconográfico Histórico de las Cortes y Sitio de Cádiz ofrece al visitante una colección de elementos históricos relacionados con la ciudad de los siglos XVIII y XIX que incluyen medallas, banderas, cuadros y armas. Asimismo, hay una maqueta de la ciudad de 1777 del ingeniero militar Alfonso Jiménez. Muy cerca, el Oratorio de San Felipe Neri es un templo que data del año 1685 que fue destruido en el histórico terremoto de Lisboa de 1755. Sin embargo, a pesar de que se vio gravemente afectada su estructura, logró ser años más tarde reconstruido. Es un lugar muy afamado por ser el lugar donde se firmó la primera Constitución de España el 19 de marzo de 1812. Llegamos a continuación hasta uno de los puntos neurálgicos de la ciudad de Cádiz, la Plaza Fragela. Aquí se ubica imperioso el majestuoso y espectacular Gran Teatro Falla, llamado cariñosamente por los locales como la Casa de los Ladrillos Colorados por el peculiar color rojizo de su fachada. Situado en el barrio del Mentidero, estamos ante una excelente representación de estilo neomudéjar que presenta en su fachada principal tres grandes puertas de arco de herradura con dovelas alternas en rojo y blanco, en lo que es una auténtica joya de finales del siglo XIX que ocupa el lugar donde estaba el histórico Gran Teatro de Cádiz. Este es el escenario absoluto donde cada mes de febrero se celebran los populares carnavales de la ciudad, que tiene su punto culmen en él con el internacional concurso de agrupaciones carnavalescas, donde chirigotas, coros, cuartetos y comparsas luchan cada año por el primer premio y que da inicio de la Semana Grande del Carnaval, aunque también acoge todo tipo de espectáculos de teatro, música, danza y ópera. No te vayas del lugar sin ver en el otro lado de la plaza al histórico edificio de la Casa de las Viudas, llamado así ya que fue costeada y construida por iniciativa de Juan Clat Fragela, comerciante acaudalado de origen armenio que posteriormente la cedió para acoger a viudas y mujeres sin recursos económicos. La Plaza de San Antonio es una de las zonas sociales más importantes de la ciudad. Llamada originariamente Campo de Jara, en el siglo XVII se construyó en dicha plaza la ermita de San Antonio que le da el nombre actual. Aquí se ubica la iglesia homónima, construida sobre dicha ermita que presenta una alta fachada barroca de piedra arenisca, en cuyo interior se puede ver un bellísimo altar realizado en madera policromado, imitando al mármol obra de Manuel García del Álamo.
La Plaza del Mentidero se remonta al año 1755, cuando se mandó construir entre la Plaza de San Antonio y los cuarteles de Carlos III. Miembros de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Expiración pidieron que se creara un humilladero, que pasaría a llamarse la Cruz de la Verdad. Finalmente resultó que más que verdades, allí se contaban muchas mentiras, noticias falsas, y se transformó en la Cruz de las Mentiras, que derivó finalmente a la Plaza del Mentidero. El pulmón verde de la ciudad es sin duda el bellísimo Parque Genovés, un histórico jardín situado junto al mar. Su origen hay que buscarlo en el siglo XVIII, aunque ha tenido diversas ampliaciones más recientes. Cuenta con más de 150 especies diferentes de árboles o un monumento a Félix Rodríguez de la Fuente. Pasear por su avenida principal llena de cipreses resulta una auténtica delicia mientras se escucha el sonido del mar. Su aspecto romántico, sus hileras de árboles recortados, farolas y verjas, palmeras o el impresionante estanque con cascada de su interior junto a una gruta en la que se puede entrar, la Fuente de los Niños del Paragua o el Templete de Música hacen de este uno de los mejores parques urbanos de todo el país. Bordeando el paseo marítimo del norte de la ciudad se pueden ver lugares interesantes como el baluarte de la Candelaria, otro de los puntos fortificados de la ciudad datado del año 1672 y que se ha reconvertido en espacio de conciertos y exposiciones, o la bella iglesia del Carmen, con su típica fachada de aspecto colonial construida en el siglo XVIII que cuenta con dos campanarios ricamente decorados. Se llega así hasta la bellísima Alameda Apodaca. Este bonito paseo, repleto de jardines con vistas a la bahía de Cádiz con el puerto de Santa María o rota al otro extremo, es ideal para deambular y relajarse mientras se disfruta del mar. Cuenta con numerosos árboles, fuentes, zonas ajardinadas, farolas de hierro forjado, esculturas, coloridos bancos de cerámica y azulejos de tablero de ajedrez que resulta un lugar especialmente hermoso, sobre todo al atardecer. A lo largo del paseo se siguen viendo las construcciones defensivas de la ciudad, como el baluarte de San Carlos, otro fragmento de las fortificaciones del siglo XVIII que se han conservado hasta el día de hoy. Uno de los iconos de la Tacita de Plata es la Plaza de España, en la que se localizan varias construcciones significativas. No se trata de una simple plaza. Se levantó con el objetivo de colocar un símbolo para conmemorar el primer centenario de la Constitución de 1812. Rodeada de jardines, el monumento a la Constitución de 1812 es su centro neurálgico. Un monumento enorme con multitud de detalles, entre los que se incluyen las estatuas ecuestres de la paz y la guerra, la representación de Hércules o el nombre de los diputados más destacados. En la plaza encontrarás también la Casa de las Cinco Torres, un ejemplo del último barroco gaditano, o el antiguo Palacio de la Aduana, que hoy día es el Palacio de la Diputación, de corte neoclásico, o la bellísima Casa de las Cuatro Torres, un fabuloso hotel de estilo barroco. La Plaza de Mina es un lugar lleno de vida, repleta de terrazas. Una plaza urbanizada en el siglo XIX en lo que antes era una huerta de un convento cercano. Entre los edificios de sus alrededores destacan el número 3, que indica que fue el lugar de nacimiento del mítico compositor gaditano Manuel de Falla, y el Museo de Cádiz, con sus dos increíbles laureles de Indias de 100 años frente a la puerta principal. Este museo cuenta con una enorme colección de bellas artes, etnográficas y de arqueología, ideal para conocer la historia de la ciudad de Cádiz. En su interior destacan dos increíbles sarcófagos antropoides fenicios del siglo V a.C. El Oratorio de la Santa Cueva fue construido en el siglo XVIII y es un buen ejemplo de arquitectura neoclásica, obra de Cayón y Benjumeda. En su interior destacan tres cuadros del mismísimo Francisco de Goya: La Última Cena, La Milagrosa Multiplicación del Pan y La Parábola de las Bodas del Hijo Real. Acabamos la visita a la ciudad visitando el resto de sus playas, las que están fuera del casco histórico. La playa de Santa María del Mar, con tan solo 370 metros de longitud, es la más pequeña de todas. Es, junto a la próxima playa de la Cortadura, la más ideal para realizar deportes acuáticos. La playa de la Victoria es, sin embargo, la de mayor tamaño de la ciudad. Aquí encontrarás la mayor concentración de bares, chiringuitos, hoteles y restaurantes a lo largo de sus más de 3 kilómetros. Calificada como una de las mejores playas urbanas de Europa, es un fuerte reclamo turístico que resulta ideal para tomar el sol o dar largos paseos, sin olvidar la increíble puesta de sol que ofrece esta playa.
Y acabamos con la Playa de la Cortadura, la más meridional de todas. Un espacio prácticamente virgen de casi 4 kilómetros lleno de tranquilidad y grandes dunas que se extiende hasta el istmo que une la ciudad con el resto de la provincia. Y hasta aquí llega nuestra visita por todos los puntos y lugares de interés de la histórica y bella localidad de Cádiz, donde el arte y la gracia se hicieron ciudad. Si te ha gustado, dale a like, suscríbete para futuros vídeos. Y si piensas que hay algún punto de interés que falta en esta guía, no dudes en dejarnos en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.